back. Smoke. UAV awaiting orders. Eres un manco. Men, te hago mierda. Cuidado a tu derecha. Mira ese desorden, Nicolás. Men, ¿qué pasa? Nos están masacrando. Maldito pendejo, tienes con el juego. Te vas a morir ahogado en ese lugar. Ya no puedo ni más. Dame chance, maldito marica. Justo ahora que estamos... ¡Nico! Vas a ir a la tienda a comprar pan, te doy 2 minutos para que estés listo. Pero mamá, ya salí de nuevo, me agarró el pánico. ¡Ah, sí que ya saliste, mentiroso! ¡Hace meses que estás aquí! ¡Se acabó! ¡No, no! ¿Por qué el play? ¡Vas a salir, Nicolás! Tal vez es mejor explicar por qué acaba así todo esto. Me diagnosticaron hace 4 meses un desorden mental, un temor obsesivo a los espacios abiertos, a la gente, a las multitudes. Pero es sobre todo miedo. Es pánico a salir. Dicen que estoy loco, pero yo no me siento tan anormal. Puedo hacer todo sin siquiera tocar la maldita puerta. A tu derecha. Dispara, marica. Mátalo, mátalo, mátalo. Bro, vamos a hacer unos grafitis a la plaza con los cuates. ¿Vienes? Viejo, te hago el grafiti en Photoshop. Lo pego en Google Earth y en 10 minutos te lo tengo en Instagram. ¿Para qué salir? Sigamos jugando. Viejo, no seas... Nica, la plaza no es lo mío. Maldito maricón. Ya estábamos cerca. Mierda, la tarea. A ver. Batalla de Waterloo. Control C. Control V y enviar. Check. Listo. Hola, ma. Hola, amor. ¿Cómo te fue hoy? No trajiste el cereal que te pedí. ¿Ah, sí? Si no te gusta la comida que compro, te la puedes comprar tú. Te dije que cómo te fue hoy. Bien. Soy un capo en Call of Duty. Me voy a volver youtuber. ¿Hola? Hola, gorila. ¿Vamos al cine? No puedo. Tú sabes que no puedo. Pero ya pues, vas a ir conmigo. Yo estoy cansado de no salir contigo. Yo sé que la cago, pero ¿por qué más bien no te vienes a ver una peli a casa? ¿Sabes qué? Ya no sé ni para qué te llamo. Tú finges estar enfermo para no salir. Hablamos de eso. A este paso voy a salir cuando el puente esté listo. Para saltar. Si salgo, cosas malas van a pasar. Tengo imágenes de accidentes. Alguien va a morir en mi delante. ¿Y cómo carajo se domina el pánico si ni siquiera te puedes mover? Todo ok con su ok, pollo. Gracias. Hikikomori. Los japoneses hasta tienen una palabra para esto. Se dice que en Japón hay casi 1 millón de personas que nunca salen de sus casas. Viven encerrados. Los agarró el pánico. Son incapaces de salir, como yo.
¿A quién carajos le da agorafobia a los 15? Comenzó de la nada. Un día estaba en medio de la gente en una fiesta y de pronto me dio el pánico. Tenía que salir de ahí. Comencé a sudar. No sé si me hice pis y por eso me dio la agorafobia. O si me meé porque me dio la agorafobia. A los 15 solo necesitas salir. No me puedes hacer esto. ¡Mierda! En Japón tienen un nombre para lo que tú tienes, ¿sabes? Los llaman hikikomoris. No te entiendo, Nicolás. Tienes todo. Tienes una familia que te ama, eres un chico inteligente. Tienes amigos. Mamá, no digas eso, por favor. Me hace sentir peor de lo que ya estoy. No lo entiendo eso. Yo sé que esto va a mejorar. Pero tienes que poner de tu parte. Te tienes que esforzar. Ya no podemos seguir con las clases en la casa. Tienes que volver al colegio. ¿Sabes qué? Lo entendería si te hicieran bullying. ¿Pero tus amigos te llaman para salir? ¿Qué te pasa, Nico? ¿Qué esperabas si tú nunca estás? Además no es otro. Es mi primo, pero sabía que te iba a joder. Ni siquiera me contestaste el teléfono. Ni siquiera me acompañaste a la fiesta. Es que no puedo. Solo te pido una fiesta, nada más. Por mí. Por ti lo que sea, pero esto no. Por favor, entiéndeme. ¿Y qué? Nos quedamos encerrados. Todo el tiempo. Eres un manco. Men, te hago mierda. Cuidado a tu derecha. Mira ese desorden, Nicolás. Men, ¿qué pasa? Nos están masacrando. Maldito pendejo, tienes el juego. Te vas a morir ahogado en ese entorno. Ya no puedo ni más. Dame chance, maldito marica. Justo ahora que estamos... ¡Nico!
¿Vas a ir a la tienda a comprar pan? Te doy 2 minutos para que estés listo. Pero mamá, ya salí de nuevo, me agarró el pánico. ¡Ah, sí que ya saliste, mentiroso! ¡Hace meses que estás aquí! ¡Se acabó! ¡No, no! ¿Por qué el play? ¡Vas a salir, Nicolás! ¿Quién era? Era un... La verdad no veo la diferencia entre yo y un oficinista que se pasa encerrado todo el día en un cubículo. Al final, hay menos distancia entre él y yo que entre yo y la puerta.